Recorro el cuerpo de ti, madre naturaleza. ¿Cuál estrella? El polvo cae y no pesa. Dentro de los pensamientos que a veces se disfrutan como duraznos o cerezas. ¿A quién le interesa lo que esté opinando un delfín? ¿A quién le interesa lo que esté planeando una mariposa? A nadie, pues bueno, a él le interesa. Dios divino de la improvisación, canalización derivada bajo un ritmo y una palabra anclada. Bajo cual métrica como si podría ser regalada. Hay tantas cosas maravillosas que ocurren, o no. Hay tantas cosas maravillosas, cosas que suceden. Yo ni siquiera podría contártela. Establecerse dentro del ritmo y la práctica. Encontrar, dedicar la forma para redactar la palabra y así analizar, canalizar. Todo lo que tenga solamente es para redactar y regalar. Un instante al divino presente, ¿cuál momento que yo podría encontrar? No hay momento para relajar. Elevar la conciencia a seres humanos aquí y ahora. No existe otro momento si no fuera por todo lo que estaría pasando dentro del pensamiento. No estaría ocurriendo nada de ustedes. ¡No lo digo yo! ¡No lo digo yo! ¡No lo digo yo! Lo dice el Padre Viento. Buena, buena, buena.